el uso sostenible de nuestros bosques secos, sin lugar a dudas, mejora la calidad de vida de las comunidades campesinas de la costa norte del Perú. Su conservación es tan importante como la de los manglares de Tumbes, los cerros de Amotape, el bosque de Pomac, entre tantas otras áreas naturales protegidas en pro del equilibrio ecológico. Tenemos un proyecto de regeneración natural asistida, un proyecto que realmente nos está dando lugar para que nosotros reforestemos más de 7.000 hectáreas con esa metodología. Pero además de este proyecto de regeneración natural asistida, se vienen ejecutando una serie de programas concretos que atienden problemáticas muy puntuales. Estamos trabajando con los mismos comuneros, que personas que viven en la zona, en el marco de la CR Salitral Huarmaca, es instalando pequeños viveros con plantas nativas del bosque seco. Son 64 las comunidades campesinas de la costa norte peruana que progresivamente conocen y aplican técnicas para el manejo forestal de sus bosques. El acuerdo de conservación consiste en que la comunidad identifica una necesidad importante que ellos no lo pueden costear. Lo que hace el proyecto es invertir en esa necesidad que ellos tienen. Un ejemplo puede ser un panel solar para el bombeo de agua. El proyecto les puede conseguir eso, pero a cambio de que la comunidad proteja cierta cantidad de arbolitos, de regeneración natural. Que están protegiendo los árboles, como ser el zapote, el algarrobo. Tuvimos un proyecto con AIDER y hemos protegido más de 60.000 árboles. Y bueno, creo que aquí la gente ya tiene experiencia, ya toma conciencia que verdaderamente la protección es de mucha rentabilidad. Este fortalecimiento de capacidades se basa en la metodología Aprender Haciendo para el manejo eficiente del bosque seco tropical. Cuando los llamamos también aquí a trabajos aquí comunitarios, que es esto para regar el limón y para inclusive para hacer esto, allá tenemos una chacrita que es de hortalizas. Cuando los llamamos para que siembren, ellos participan, riegan, siembran, cosechan y ellos mismos llevan su producto a su domicilio, ¿no? Este desarrollo de capacidades que demandan los pobladores para aprovechar de manera sostenible los recursos incrementará los beneficios económicos que mejoren la calidad de vida de sus familias. El objetivo principal, la finalidad de fundar esta asociación fue la conservación de nuestro bosque. Anteriormente la gente mucho atalado los árboles, mayormente sacarle el algarrobo. ¿Y cuál era la finalidad? De cuidar el bosque de una manera sostenible para tener de por vida los productos que estamos acá viendo en este local, como es el vino miel, la algarrobina y la miel de abeja y los subproductos. Su uso sostenible y responsable es beneficiosa para todos y también lo es para los funcionarios públicos involucrados en esta problemática. Hemos visto a nivel de los gobiernos regionales de repente un mayor empoderamiento, información, digamos generar más argumentos que les permitan a estos funcionarios poder presentar o plantear la problemática incluso dentro de los mismos gobiernos regionales. Así, entre los indicadores de éxito específico, podemos destacar que 50 nuevos funcionarios del gobierno regional de Tumbes, Piura y Lambayeque están gestionando los bosques tropicales secos de manera eficiente, garantizando su sostenibilidad.